Tenemos la botellita que está ahí con el alcohol. Prueba, prueba.
Claro, pega a cantar só hoje. Prega um pouquinho, prega um pouquinho. Véndame dos gaseosas, 5 de chicle, Coca-Cola y Coca-Cola se ha tomado. Coca-Cola. ¿Qué hay entonces? Dame chicle. ¿Cuánto es? 2 soles. Ya me voy a comprar. Hola, ¿me pudiera dar a mí un chupetín? ¿Y qué tiene? Suerte todo, cagale, toma, gana. Sí, padre. Sí, padre. Por ser nuevo, tú cuatro 20 lucitas, toma. Tú por ser más sano, toma 5 lucas. Para comer chiclecito. Puta, no, por ser lo más legal, causa. No te van a llevar 3 hijos al cartón, causa. O todo ya tú que recibí más, yo me Público presente, esta vez el alumno Ruperto Muñoz del cuarto grado D, y esta vez hemos venido a caracterizar sobre el tema que es el pandillaje. Es un problema que ataca casi a todos los barrios, que estamos cerca de este colegio, ¿no? Que es un colegio de barrio, y estamos cerca de un barrio y tenemos varios barrios y estamos acerca del problema que es el pandillaje. A veces, muchas veces nuestros padres no saben en qué estamos metidos. Con engañarle, vamos al internet a hacer un trabajo, voy a su casa de mi amiga, hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y a veces nos fregamos la vida, así como queremos decir, ¿no? Nos fregamos la vida en consumir alcohol, drogas,
y muchas cosas, ¿no? Que a veces no sabemos, lo hacemos solo por el momento, por la diversión, por el gusto, por la satisfacción que nosotros tenemos. Y solo les digo que cada vez que hagamos algo hay que pensarlo bien las cosas, porque depende de una mala jugada va a depender nuestro futuro. Gracias.